¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos desde las afueras de la Facultad de Microbiología y le estaremos acompañando su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Saúl. Hola Fabiola, y hola ya en sus hogares. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos 30 minutos y esperemos que disfruten del programa. Así es, hoy vamos a conocer cómo el sistema de salud de nuestro país propuso hacer un uso inteligente de la tecnología al servicio de la población, por supuesto, en temas de salud. Y es que se trata de una estrategia de información digital que se conoce como Salud Digital CR. Y junto con nuestro invitado vamos a aprender hoy de qué trata esta estrategia y cómo sacarle el mayor provecho y utilidad. Así es, para explicarnos acerca de Salud Digital Costa Rica, está en Vivir Mejor el señor Anton Zamora Hilarionov. Él es especialista en informática médica y asesor del ministro de Salud del gobierno de Costa Rica. Hola. Bienvenido. Mucho gusto estar acá con ustedes y esperamos poder explicar a toda la población de qué trata esta estrategia y cómo podemos beneficiarnos todos los ciudadanos de ella. Igualmente, pues me uno a la bienvenida, Antonio, y aprovecho para hacerle la primera pregunta, y es cuáles son las razones que llevaron al ministerio a desarrollar esta estrategia. Sí, las razones son muchas, pero principalmente el país ha venido experimentando un crecimiento de tecnologías, sistemas de información, aplicaciones para los teléfonos, y era importante trabajar en conjunto con el sector salud. Todo esto porque la historia nos ha demostrado los excelentes indicadores de salud que ha tenido el país ha sido porque históricamente las instituciones se han unido y han trabajado juntos temas de educación, de promoción, de acceso a servicios y demás. Un poco es similar rescatar las mejores prácticas que hemos tenido y enfocarlo a cómo las tecnologías pueden ayudarle a las personas a tener mejor acceso a la salud, a educar a la población y a tener acceso a datos e información para la toma de decisiones. ¿Cuál es la misión de este programa? Pues la misión primero es buscar unir al sector salud y no replicar esfuerzos a la hora de la inversión en tecnologías, ¿verdad? Y también poner al ciudadano, al paciente en el centro de todas de todos los programas que se desarrollan en cada una de las instituciones. Esto va de la mano con algo que muchos escuchan en las noticias sobre lo que es la digitalización de los expedientes, ¿o es otra situación aparte? El tema de los expedientes es un componente muy importante y es algo que se ha estado trabajando desde temas legislativos, ¿verdad? El manejo de los datos, el acceso a la información, de cómo se van a compartir esos datos entre instituciones. Entonces hemos trabajado desde lo más bajo, que es, digamos, la legislación, que haya legislación en el país, porque Costa Rica estaba escaso de legislación en temas de sistemas de información en salud, hasta temas específicos como lo es, por ejemplo, algo tan sencillo como el acta de defunción. O sea, cómo va a ser el acta de defunción digital o el acta de nacimiento digital. Son muchísimos temas, pero donde buscamos trabajar con todas las instituciones involucradas, con un mismo esfuerzo, y como les decía inicialmente, orientado en el ciudadano y en el paciente. Entonces, esto se podría decir que es una red de información, un programa, ¿verdad?, que se llama Salud Digital, pero que entonces uno hace un clic y ¿qué se encuentra? ¿Qué? Sí. ¿Qué lo compone? Los pilares de salud digital, al final, no es un producto, un proyecto únicamente del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el responsable de promover el tema, pero es algo que debe incluir en los proyectos e instituciones, en los proyectos y programas de cada una de las instituciones. Los pilares fundamentales son el acceso a datos abiertos en salud, que es un portal que tenemos actualmente, pero la idea es que las instituciones saquen sus datos y su información, obviamente información no confidencial, que se pueda utilizar para investigación, por ejemplo, o para el caso de periodistas que quieran acceder
a los últimos indicadores, qué sé yo, en casos de mortalidad o tumores, ¿verdad? Entonces, que podamos generar herramientas de fácil acceso, válidas, seguras, para poder utilizar los datos que el país está produciendo. Ese es uno de los pilares. Otro de los pilares es todos los sistemas de información orientados al paciente. Con esto me refiero desde, por ejemplo, el expediente digital de la caja, el EDUS, a sistemas específicos de aplicaciones móviles que desarrollan instituciones como el IAFA, el Ministerio de Salud, la misma caja, el INS. Todas estas soluciones, la idea es agruparlas y que sirvan, que estén al servicio de la población de una forma ágil y segura. Y otro pilar fundamental es la estandarización, que es como la comunicación entre los sistemas. Es decir, si yo voy, por ejemplo, al INS y tengo mi expediente en el INS, pero dentro de un mes voy al Seguro Social y en el INS me hicieron ciertos tratamientos, ciertas imágenes médicas, pues lo ideal sería que esa información que está allá se pueda acceder por los médicos del Seguro Social y no estemos replicando tratamientos, diagnósticos, procedimientos, y podamos tener una red de información segura y confiable a disposición de todo el sector salud. Uh-huh. Esos son los principales pilares de la estrategia. Anton, pues nos queda un minuto para terminar este bloque. ¿Y cuál podría así como puntuar que son los beneficios más tangibles que los ciudadanos vamos a obtener de este programa? Lo principal es mejorar el acceso a la salud, a los servicios y la calidad de estos. Entonces, mediante los datos está comprobado que los datos de salud son fundamentales para mejorar la toma de decisiones en todos los niveles de nuestras instituciones. Entonces, al tener datos integrados, al tener estándares, los beneficiarios directos van a ser los pacientes. Es momento de hacer una pausa, quédese con nosotros y en breve regresamos con más de Vivir Mejor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, somos Vivir Mejor y al día de hoy estamos desde las afueras de la Facultad de Microbiología conversando con el señor Anton Zamora, quien es especialista en informática médica y asesor del Ministerio de Salud. Anton, ¿cómo está conformada esta estrategia o este programa? Sí, la estrategia tiene varios componentes esenciales. Como lo conversábamos, uno de los componentes es todo el tema de políticas, normativas y estándares, que es algo más técnico y más específico entre instituciones. Perdón, esa es la primera, digamos como el primer componente. Es el primer componente. Como la primera página. Sí, son de acceso público, entonces cualquiera que esté interesado en ver las políticas, las normas que conforman esto, lo puede acceder a través de la página saluddigital.cr. Otro componente es el acceso a los datos, que dentro igual de la misma página pueden acceder a los datos de salud que ya están oficializados y disponibles. Otro componente son los mapas y todo lo georreferenciado relacionado a vigilancia de la salud que se está desarrollando en el país. Y un componente muy, muy importante es la participación ciudadana a través de una aplicación que recientemente se lanzó, donde la ciudadanía puede, a través de su celular, hacer denuncias formales en tiempo real mediante un video de 5 segundos, seleccionando el tipo de denuncia, y esta automáticamente georreferencia el punto, lo envía al área de salud responsable, lo envía a la Contraloría de Servicios de Salud en el caso de que aplique, y hay un seguimiento inteligente del proceso de denuncia, donde se le da un acompañamiento al ciudadano y él puede saber en qué etapa está su denuncia. Entonces, esto es algo que ya lo pueden descargar, ya lo pueden instalar en sus teléfonos. ¿Es una aplicación específica para el teléfono? Para el teléfono, okay. Sí. Y la página web de la aplicación es denunciasalud.com y también lo pueden descargar desde los market de sus teléfonos iPhone o Android. Ya está disponible como Denuncia Salud.
Anton, yo pues escuchándolo y bueno, ya por un acceso previo que tuve a la página, me di cuenta que cada uno de estos 5 componentes va como muy dirigido a ciertos públicos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, cada componente se dirige como muy específico, como que están buscando un público a quien llegarle a través de cada uno de esos componentes. ¿Es así o me equivoco? No, tenés toda la razón. Por ejemplo, hay un público muy importante que no hemos participado durante mucho tiempo, que son los investigadores en salud. Recién con la nueva ley de investigación biomédica es fundamental que tengamos datos accesibles y de un formato que se puedan utilizar para todas esas personas que quieren o ya están haciendo investigación. Ese es un público meta importantísimo. Pero el centro de todo al final es el ciudadano, el paciente. Ese paciente que necesita acceder a sus servicios, que necesita calidad y seguridad en los servicios de salud, y al final es el objetivo principal de toda esta estrategia que trabajamos intersectorialmente. Uh-huh. Esa aplicación que me... Digamos, cada uno de esos componentes tiene su... ¿Qué nos vamos a encontrar en cada uno de esos componentes? Sí, en el caso de las políticas, pues documentos, leyes, PDFs. Decretos. Uh-huh. Sí, PDFs donde pueden leer de qué trata la política de manejo de imágenes médicas, la normativa para expedientes digitales de salud, la ley del expediente digital de salud, todo ese tipo de información. Uh-huh. En el tema de los investigadores van a encontrar un sistema donde el investigador, para dar un ejemplo, está haciendo una investigación sobre cáncer. Ya está disponible la base de datos de cáncer desde los años 70 a la fecha, y él puede automáticamente hacer todos los cruces necesarios para generar su base o su gráfico según la necesidad, por tipo de diagnóstico, por... Como una tabla dinámica, una ¿verdad? Una tabla dinámica donde usted puede generar su propio dato y puede saber la incidencia de cáncer de mama del año 2015, por decir algo. Entonces, eso ya está disponible y la idea es seguirlo alimentando con más y más datos al servicio de la investigación en Costa Rica. Anton, de estos, a mí me llama poderosamente la atención esta, la parte de la aplicación de denuncias. Porque eso indica que, por poner un ejemplo, yo estoy en una soda y veo condiciones de hacinamiento, saco mi teléfono, un video de 5 segundos y ya queda la denuncia planteada para que el ministerio actúe de oficio. ¿Es así o...? Es así, es algo... Es una maravilla. Es algo muy arriesgado por todas las implicaciones que tiene, pero sí, la idea es facilitarle al ciudadano que pueda denunciar. Y no solo las denuncias negativas, porque eso es algo muy importante. La idea con la participación ciudadana, que también es uno de los pilares del gobierno, es que la población pueda ver cuáles son los problemas en su comunidad y puedan unirse y actuar también. Uh-huh. Obviamente se denuncia oficialmente. Se da la respuesta de manera integral. Exacto. La denuncia llega oficialmente y es responsabilidad del ministerio darle seguimiento y atención, pero también permite, mediante el mapa, que las comunidades, que las fuerzas vivas de las comunidades puedan ingresar y puedan ver si hay problemas de basura, si hay problemas de contaminación sónica, en fin, y ver cómo mejorar de forma conjunta la calidad de vida. Uh-huh. Anton, ¿y esta denuncia es anónima o va a quedar un registro y la persona después va a verse expuesta de alguna manera? ¿Verdad? Porque en la sociedad actualmente, pues, las personas se cuidan mucho de eso. Claro. Pensando, por ejemplo, en un lugar que no cumple con la ley, 7600, por ejemplo, llega, hace la denuncia y que después puedan tener alguna represalia en el servicio que les brinda. Sí, la aplicación da la oportunidad de que usted decida cómo quiere denunciar. Uh-huh. Usted puede hacer una denuncia pública o una denuncia anónima, donde los datos van a ser utilizados únicamente por el Ministerio de Salud, de forma anónima. Pero sí es muy importante que completen los datos de contacto, porque no se les puede dar una retroalimentación o una resolución del problema si no escriben su correo electrónico o un teléfono donde se les pueda contactar. Eso es fundamental para poder después darle seguimiento a la denuncia. Perfecto. Y las aplicaciones estas son... Cuando ahora sabemos que el 80% de las personas accesan a la web a través de sus teléfonos móviles, igual se baja, tiene algún costo, está para, uh-huh, para iPhone y para otros, sí, tipos. Es totalmente gratuito,
se puede descargar para teléfonos iPhone o para teléfonos Android. Ya está disponible en los markets de cada uno de este tipo de teléfonos. Y la idea es que, al igual como esta aplicación, como las que desarrolla la caja, con el EDUS, el INS, se vayan sumando a un grupo de aplicaciones orientadas al ciudadano para mejorar la salud, la educación de la población. Entonces, ya está disponible para que lo puedan utilizar. Anton, a mí solo me surge una consulta que quiero que la dejemos para el tercer bloque, puesto que ya este se nos acabó, y es que yo pienso que estamos frente a un ciudadano y una ciudadana altamente demandante, históricamente demandante y muy crítico, ¿verdad? Entonces, la capacidad de respuesta intersectorial, ¿cómo, verdad? ¿Cómo estamos dándole respuesta a eso desde este proceso? Pero volvemos con esa pregunta. La aplicación Denuncia Salud busca facilitar a la población el proceso de denuncia de salud pública y su seguimiento. En Vivir Mejor quisimos probar cómo funciona. Para utilizar Denuncia Salud, primero busque la aplicación en su dispositivo móvil. Descárguela e instálela. Al abrir la aplicación, esta le da la opción de grabar un video de 5 segundos para registrar la denuncia. Después, debe seleccionar el lugar de la denuncia en el mapa. Elija la cara o emoticón que exprese su percepción sobre la situación. Seleccione la categoría más acorde a su denuncia. Describa la denuncia. Hágala oficial, compártala en Facebook y envíela a las autoridades para que ésta sea tramitada. La aplicación ofrece la oportunidad de ver ubicadas en el mapa todas las denuncias realizadas por usted y las demás personas. Continúe con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros con más de Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la aplicación SaludDigital.cr. Para ello nos acompaña el señor Anton Zamora, especialista en informática médica y asesor del Ministerio de Salud. Anton, yo quería preguntarle si esta SaludDigital.cr, los 5 componentes están ligados entre sí o cada uno está por aparte. ¿Cómo es que funciona esto? Sí, bueno, el ciudadano puede ingresar a la página saluddigital.cr y desde ahí va a tener acceso a todos los links actuales y los que se vayan a seguir desarrollando, porque no quedamos con lo que hay acá, sino la idea es ampliar la cantidad de aplicaciones y soluciones para el ciudadano. Ajá. Anton, yo te conversaba en el segundo bloque al final sobre, y te lo hago como ciudadana también, estamos frente en un momento en donde la información y el tiempo real y, ¿verdad?, la denuncia, ustedes están en capacidad de respuesta de manera intersectorial a esta lluvia de denuncias que podría venir, tanto en positivo como en negativo. No pensemos solo como en la crítica, aunque yo creo que sí va a ser la mayoría, ¿verdad? Sí. Es un riesgo al cual está asumiendo el Ministerio de Salud. Pero al conversarlo con el ministro y con toda la contraparte técnica, había que hacerlo, porque necesitamos poder evidenciar cuánto es lo que se necesita y cuántos recursos realmente requieren las áreas de salud para poder, digamos, dar solución a todos los problemas que se vengan. Entonces, la tecnología nos ayuda a eso, nos ayuda a dimensionar y nos ayuda a ver dónde está las mayores problemáticas en el país y dónde hay que ir a invertir más recursos. Anton, ¿y qué otras instituciones estuvieron involucradas en el desarrollo de este SaludDigital.cr? Y además, ¿qué papel tuvieron o qué tienen? Sí, el sector salud es el que participa de una o en un otra pilar de la estrategia, pero tenemos instituciones como la Caja, el INS, centros privados, el Colegio de Médicos, universidades, la UNED, por ejemplo, nos ha apoyado muchísimo con tema de georreferenciación. Y la idea es invitarlos a todos los que quieran participar, porque al final esto es intersectorial y entre más personas estén trabajando por el tema de los sistemas de información orientados al ciudadano, al paciente,
va a ser mejor producto, mejor resultado para Costa Rica. Esa era otra de nuestras preguntas. ¿Se pueden integrar otras instituciones? ¿Qué instituciones y cómo se integran, verdad? ¿A dónde? ¿Qué hago yo si estoy, digamos, dirigiendo un centro de salud, un instituto, una fundación, que puedo eventualmente incorporarme a este sistema? ¿Cómo, qué hago? Pues nos escriben un correo en la página de saluddigital.cr, está toda la información y de contacto, y nosotros tenemos comisiones que trabajan temas específicos. Entonces ahí veríamos a qué comisión podríamos involucrarlos y ponernos a trabajar de forma conjunta. Entonces la invitación está abierta a todos los que quieran participar de la estrategia. Andón, y en esta visión, pues, si miramos hacia el futuro, ¿qué es lo que ustedes, pues, como ministerio, quisieran de ver en la población? ¿Qué resultados esperan en el corto, mediano y en el largo plazo? Pues el sueño, al final, el sueño es lograr que los sistemas de información realmente funcionen y sean al servicio de las personas, donde yo, por ejemplo, desde mi teléfono, con la facilidad que me representa tener la tecnología a la mano, puedo acceder a mi historia clínica, puedo acceder y compartir información con especialistas de mi agrado, puedo solicitar citas, puedo, en fin, tener toda la tecnología realmente a mi alcance, a como lo ha logrado otra industria, como por ejemplo la industria bancaria. Hoy en día ya no vamos a hacer tantas filas a los bancos. Desde la página de internet de nuestro banco podemos ver nuestro histórico de comportamiento financiero, podemos hacer pagos, podemos pedir nuevos productos. Algo similar estamos tratando de unir entre el sector salud al servicio de la población. Anton, a mí me queda una duda. Hemos hablado, quizás, o te he entendido, que esta aplicación podría verse en temas, por ejemplo, de origen clínico, expediente, de vigilancia de la salud, ¿verdad?, frente a datos epidemiológicos importantes que ya se lleva al registro. Estaríamos frente a la denuncia, que eso, por procesos históricos, ¿verdad?, pues estamos un poco más habituados cuando lo hacemos y lo necesitamos. Pero en términos de la salud, vista desde la promoción de la salud, desde algo más positivo o desde la prevención, ¿está lista la aplicación para ello? Porque también es parte de la salud, ¿verdad? Sí, es un trabajo de todas las instituciones, porque al final de cuentas, si tenemos los datos, podemos tomar decisiones con esos datos, podemos saber a dónde promover la salud, en qué tipo de programas y qué es lo que realmente requiere mayor atención por parte de las instituciones. Podemos hablar, por ejemplo, de enfermedades crónicas. Sabemos que las enfermedades crónicas son un problema, pero ¿dónde están siendo un problema? ¿Dónde tenemos los mayores casos de diabetes? O sea, y unirnos con instituciones a trabajar esas soluciones de forma conjunta. Hoy en día hay muchos programas, muchas iniciativas, las cuales son importantes, pero la idea es unificar esfuerzos y trabajarlos con la mano con la tecnología y con la mano con la promoción, la educación, en las poblaciones que realmente lo necesitan. Sí, bueno, de verdad que ha sido un gusto, pues, tenerlo acá en el programa. Creo que ha sido de mucho provecho y esperamos que en sus hogares pues puedan descargar la aplicación, meterse en sus PCs, aprovechar y sacarle el máximo provecho, pues, ya que es un esfuerzo enorme el que ustedes están realizando. No, muchísimas gracias a ustedes también. Son muchos temas, se queda muy corto el espacio, pero agradecerles el programa y que puedan seguir adelante con muchos temas más. Muchas gracias. Así terminamos el capítulo de hoy. Y antes de despedirnos, invitarlos a que accesen y utilicen estos medios digitales que el Ministerio de Salud pone a su disposición. Les esperamos en una próxima edición con más temas de salud y bienestar por su canal UCR. Hasta pronto.